Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ahí tenemos unos micrófonos. Vamos a estar pendientes de los micrófonos, ¿verdad? Para no tener ahí inconvenientes con el sonido. Bien, tenemos. Creo que la mayoría ya está. Ok, bienvenidos una vez más. Un gusto estar otra vez en el desarrollo de una nueva sesión. Vamos a iniciar con la temática correspondiente para este día. Si están haciendo la práctica a la vez, me gustaría, por favor, que cuando tengan algún inconveniente, pues me lo hagan saber, ¿verdad? Porque de pronto están haciendo la práctica y si ustedes me dicen, sí, por favor, que los espere porque todavía no han terminado de hacer la práctica, pues con mucho gusto, ¿verdad? Háganmelo saber. No vayamos avanzando si van quedando algunas dudas. Y les decía que pues es mejor que interrumpamos en ese momentito porque de pronto se nos puede olvidar qué es lo que queríamos preguntar o ya hemos perdido un poquito la idea del proceso que queríamos realizar. Así que si se encuentran haciendo la práctica junto conmigo, me lo hacen saber y pues tienen algún problema, pues igual ustedes pueden compartir su pantalla. De hecho, yo voy a estar desarrollando un ejemplo y ustedes también me gustaría que hicieran uno diferente. Porque así como lo mencionábamos ayer, el contacto en Excel que cada uno de nosotros tenemos puede ser muy distinto. O sea, todos aquí, imagínense, estamos aquí 12 participantes. Y el programa lo usamos en diferentes ámbitos y de diferentes maneras. Entonces, cada uno tiene una experiencia diferente con el programa. Entonces, cuando compartimos, ¿verdad? Nos damos cuenta y decimos, ah, es que yo lo hice de esta manera, yo lo hice de esta otra manera. Entonces, me gustaría que a partir del ejemplo que hagamos, usted pueda desarrollar, el mismo puede ser o uno parecido o algo que usted crea que de qué otra manera lo puede utilizar. Así que me lo va haciendo saber, ¿verdad? Continuamos con el tema de la función indirecto con validación de datos. Hemos entendido que la función indirecto, pues, hace honor a su nombre. Indirectamente nosotros mandamos a llamar, le decimos a una celda que queremos el dato de otra, ¿verdad? Entonces, cuando utilizamos esta combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos, vamos creando dinamismo en el programa, de forma tal que el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Se nos muestra un ejemplo en el que el usuario debe seleccionar el nombre del curso de una validación de datos y Excel devuelve la cantidad de cupos disponibles para ese curso. Ese es el ejemplo que se nos muestra. Se tiene un rango con nombres de cursos y cupos disponibles. Y el usuario selecciona el programa o el nombre del curso. Y le muestro un número. Entonces, aquí es necesario crear nombres personalizados. Aplicaremos a los rangos de las celdas C6, C14 nombres personalizados, que ya nosotros sabemos cómo se asignan los nombres. Y ahí es donde vamos a aplicar la función indirecta. Entonces utilizaremos la función para hacer referencia
a la celda con una lista. Y les muestro a continuación los ejemplos proporcionados. Bien. Aquí es donde vamos a seleccionar el nombre del curso. Debería aparecernos acá que cuando se seleccione uno de estos cursos, aparezcan los cupos disponibles. Ya sabemos hacer listas, nos vamos a la pestaña Datos, a la validación de datos, permitir lista y el origen van a ser los nombres del curso. Ya tenemos una lista. Los cupos disponibles para este curso. El número que le acompaña, la función indirecto de esta referencia que nos devuelva el dato. Vamos a ver, voy a preguntar a los que ya previamente estuvieron estudiando, porque tengo un error de referencia. Vamos a poner aquí unos para los que estén listos, se me dicen. Voy a poner aquí. Veamos, Jennifer está acá. Jennifer, nos estamos viendo. Sí, presente. ¿Usted ya hizo el previo repaso en la plataforma? No, ahorita no me he metido a Ah, ok. ese avanzado aún. Perfecto. Vale, fíjense que en este momento nos está dando un error de referencia. Porque esta función, cuando vamos a utilizar la función indirecto con una referencia que tiene un nombre, indirecto lo que busca es precisamente algo que se llame Excel avanzado. Porque si yo solo escribo una referencia común igual a lo que tengo arriba, voy a tener el mismo dato. Pero indirecto en este momento me está pidiendo un nombre, porque yo le estoy diciendo, llámeme a esta celda y vaya a buscarme a los nombres. Pero en este momento no hemos asignado nombres. ¿Recuerdan cómo asignamos los nombres?
Si mal no recuerdo, en el cuadrito de nombres. En el cuadro de nombres, ¿verdad? Fórmula, dice Hugo. Muy bien. Tienes, como eso lo hicimos, lo hicieron ustedes en niveles anteriores, lo que necesito entonces es tener un nombre que se llame el nombre de los cursos, que se llame Excel Avanzado, que se llame de gráfico 1, que se llame Progra 2. Entonces, yo selecciono y como lo que quiero que me devuelva es este número, selecciono el rango y nos vamos a fórmulas, ¿verdad? Muy bien, nos vamos a fórmulas. Presionamos esta opción que dice crear desde la selección y le dejo activada la casilla de columna izquierda, porque lo que necesito es que estos números se llamen como se llama su columna izquierda. Entonces le dejo activado y presiono aceptar. Pues ahora ya vimos el resultado, porque si yo me voy al administrador de nombres, yo ya puedo verificar que justamente los nombres del curso ya han sido creados con sus valores, ¿verdad? Entonces, si yo ya elijo otro nombre de curso, Progra 2, me dice que hay un cupo disponible. Y así yo puedo ir seleccionando Excel intermedio, 12 cupos disponibles. Entonces, en este uso de la función indirecto con validación de datos, necesitamos asignar nombres cuando tengamos estos casos. Lo mismo vamos a hacer aquí. Lo mismo vamos a hacer acá y le vamos a preguntar a Ingrid si vamos a hacer lo mismo. ¿Qué debería hacer en la celda F9? ¿O alguien más que Buenas desee? noches. Perdón. Buenas noches. Sí, buenas noches. Haríamos el mismo proceso del anterior, que sería en datos. Ay, no me acuerdo. Aquí en la validación, ¿verdad? Ajá. En la validación. Entonces aquí le decimos. Algo de la lista, parece. Sí, A ahí. ver, lista, Y ahí. correcto. Y ahí le damos el nombre del curso. El origen. Fíjese que El aquí lo origen. podemos, yo puedo hacer lo mismo, no hay ningún problema, ¿verdad? Puedo hacer lo mismo que hice acá, pero ustedes saben que también aquí ya es cuestión de cómo ustedes manejen sus datos, porque yo podría nombrar, y lo que nos dijo otra compañera también, ¿verdad? El nombre también se puede asignar aquí en el cuadro de nombres, entonces yo puedo seleccionar este rango y decirle que ese rango se llame cursos, ¿verdad? Lo voy a nombrar así. Escribo el nombre, presiono Enter y ya ese nombre ya me aparece disponible. Que si yo selecciono cursos, pues ahí me aparecen todos. Entonces, si yo quiero acá crear la lista, pues hago algo un poquito diferente, ¿verdad? Le pongo que el origen ahora ya es un nombre que previamente hemos asignado. Tengo la lista y decimos de gráfico 3 y vamos a ver qué debería hacer ahí. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso mismo, aquí solo, yo solo estoy girando aquí una ruleta, perdón que no se las estoy mostrando, pero aquí tengo los nombrecitos y aquí dice que se va a detener en Sofía. Sofía, voy a hacer lo mismo para que me muestre el número aquí. ¿Qué debería de hacer? ¿O alguien más que quiera participar y nos quiera decir?
Entonces sería colocar la, bueno, como es la función de indirecto, ¿verdad? Y solo seleccionar la celda donde dice de gráfico. Ah, correcto, ¿verdad? Ah, está bien, Sofía. Está bien, no hay problema. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Escribimos la función indirecto y le decimos que vaya a buscar este nombre y que nos devuelva el valor de la celda que tiene ese nombre. Entonces ahí ya tenemos, claro que sí, con gusto, ahí ya tenemos la cantidad o el valor de esa celda. ¿Quién se llama de gráfico 3? Pues ahí está el curso y el valor. Y lo mismo, ¿verdad? Yo presiono Excel básico, me dice que hay 10 cupos. Presiono Progra 3 y dice que hay 5 cupos. Y esa es una de las maneras como podemos utilizar la función indirecta. Aquí dice que vamos a crear la lista para seleccionar un código que tenemos en esta hoja. Aquí están los datos, los códigos y los artículos. Seleccionamos un código y tendría que mostrarnos aquí el código de ese artículo. Es lo mismo que vamos a hacer. Vamos a ver ahora. Nos va a participar y nos va a decir. Nos va a decir Carlos. Básicamente lo mismo que hemos hecho. Aquí tenemos que tener una lista de códigos. Carlos o alguien más. Recuerden que si gustan compartir su pantalla, también lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces aquí hacemos lo mismo. Sé que como es lo mismo, a lo mejor es como, sí, vemos cómo es. Ajá. Alguien que participe y nos diga, nos recuerde. William, ¿tenemos aquí a William? Buenas noches, Sí, buenas noches. ¿Cómo es que hacíamos la lista acá? nos vamos a la opción datos, A los datos, a la validación, ¿verdad? luego validación de datos, correcto. Luego donde dice, bueno, ahí seleccionamos lista. Lista. Y en el origen nos vamos al ¿Verdad? Es. cuadro y marcamos los cuadros, los códigos, perdón. Seleccionamos los códigos y presionamos aceptar, ¿verdad? Y Aceptar. ahí ya tenemos la lista de los códigos. Entonces, ocurre lo mismo. Si yo quiero que me muestre aquí el valor o el nombre que corresponde a este código, con la función indirecto selecciono esta celda y me da un error de referencia y ya sabemos por qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no me dé este error de referencia? No sé si ya le preguntamos a Diego.
¿Qué tenemos que hacer para no tener este error de referencia? ¿O alguien más? No recuerdo. Perdón, no entendí. Que no recuerdo muy bien. Ajá, lo que hacemos, mire qué bueno, ustedes tienen que detenerme y si es necesario que les repita, yo les repito con mucho gusto. Selecciono el rango y yo debo asignar un nombre. Como yo necesito que este valor de estas celdas, el nombre que tenga sea el del código, entonces voy a la ficha fórmulas, crear desde la selección y aquí tengo que desactivar la fila superior. Tengo que solamente dejar activada la columna izquierda porque quiero que este nombre de código se asigne al nombre del artículo. Dejo activada la columna izquierda, no vemos nada, ¿verdad? Aparentemente no ha sucedido nada, pero si yo reviso en el cuadro de nombres, aquí están todos los nombres que se han creado. Si voy al administrador de nombres, aquí veo los nombres de los artículos que se han creado, el valor que se le ha asignado y a quién está haciendo referencia. Y el ámbito donde se está manejando. Entonces, todo eso, pues, se vio en el curso anterior y es de fijarnos y darnos cuenta si estamos trabajando correctamente los nombres. Ahí está. Dice que este artículo 8, el nombre es lentes. Si selecciono otro artículo, el 6, dice que es billetera. Y pues ya vemos que esto funciona. El número 2, camisa. Bien. Si quisiéramos que estos artículos tuvieran una categorización, podríamos hacerlo. A ver, esos artículos están mostrando. Opa. Y digamos que la ropa, dentro de la ropa vamos a poner calcetines, camisas, la toalla no iría dentro de ropa. Excelente, Katherine. Gracias por su notificación. El cincho tampoco lo pondríamos dentro de la categoría ropa, billetera, cartera, lentes, mochila, al jean, sí. Al short, usa. Falda y las demás. Sí, no sé si gorra lo podemos poner en ropa, no sé. Vamos a hacer otra categoría. Vamos a hacer otra categoría que se llame accesorios. Y en los accesorios podemos escribir el cincho, billetera, cartera, lentes, chila, aritos, y quizás le vamos a hacer otra categoría a la toalla porque no la hemos incluido. Quizás le vamos a poner
artículos de baño y cuidado personal. Aquí vamos a hacer un ajuste. Espera el ajuste. Que queda lo bien feo, pero. A ver, ¿cuántos tenemos acá? Tenemos 8, 6. Ahí están los 15 artículos, ¿verdad? Claro que nosotros aquí podemos seguir agregando, pues este nombre está muy largo. Podemos ponerle solo baño, le vamos a dejar. Que nos quede así, ¿verdad? Incluso podemos aquí hemos hecho una hemos hecho una lista con los códigos y los nombres de artículos, pero algunas veces tenemos esta categoría, ¿verdad? Si quisiéramos acá, por ejemplo, voy a escribir otra cosa aquí, digamos, vamos a ver si lo dejo acá. Yo le puedo decir ahí, seleccione seleccione categoría. Y aquí deberían aparecerme las categorías disponibles. Es decir, yo ahí debería de tener una lista, ¿verdad? Ya saben que yo puedo hacer la lista simplemente yéndome a elegir lista y venir a seleccionar los datos que son estos. Pero de pronto yo podría a las categorías seleccionarles un nombre. Tengo estas tres categorías y digo, voy a seleccionarles un nombre a ellas, que van a ser, categorías está bien, ¿verdad? Categorías. Y aquí digo, que me permita una lista y que el origen sea justamente el nombre que acabo de asignar. Y aquí ya me aparece, pues, que seleccionemos, pues, la categoría, si es ropa, si es accesorios, si son artículos de baño. Le voy a dar un formato, solo lo voy a hacer un poquito más grande y tal vez ahí en negro. Entonces aquí puede ser que tengamos una leyenda que nos diga, los artículos son, qué sé yo, ¿verdad? Ahí es como cualquier leyenda. Que nos muestre aquí artículos. Es decir, que no nos muestre como todos los productos, todos los códigos, aunque esto ya estoy haciendo un poquito algo diferente, porque ya hice categorías. Aquí puedo seleccionar yo la lista, todos los artículos, ¿verdad? La lista de los artículos que serían estos. Pero como ya nosotros ya hicimos secciones de eso, por ejemplo, no me deberían de aparecer aquí todos porque ya dije que solo quiero accesorios, ¿verdad? Entonces esa lista vamos a hacerla diciéndole con indirecto y quien nos vea, fíjense que aquí
como lo tenemos en una hoja diferente. Y recuerde que si yo aquí me paso, aquí muy probablemente yo voy a tener otro resultado. En este caso, la referencia no hay problema que quede como referencia absoluta, porque allí me van a aparecer las categorías y hemos decidido que aparezcan en una sola celda. Entonces, le vamos a decir con la función indirecta que me elija productos que solo sean de esta categoría. En este momento, dice, el origen actualmente evalúa un error. Desea continuar, le voy a presionar que sí. Si yo selecciono aquí ropa, muestra nada porque, pues yo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo quiero que me aparezcan estos artículos con esta categoría, estos artículos con este otro, ¿qué me falta? Lo indispensable para la función indirecto, cuando aquí encuentra un texto, un nombre, ¿qué me falta? Me falta asignar nombres, ¿verdad? Solo que acá si hago esto, digamos que voy a hacer esto. Voy a ir a fórmulas, crear desde la selección. Le voy a decir que a este rango me lo nombre como ropa. Aquí voy a desmarcar la columna izquierda y voy a dejar marcada la fila superior para que a este rango me le llame accesorios y a este baño. Voy a ir a revisar. Ya sabemos que han sido creados, o sea, como si no hubiese pasado nada, pero si me voy al administrador de nombres y busco el nombre de ropa, aquí está. Y dice que aquí están los datos. Si busco el nombre accesorios, aquí está también. Si busco el nombre de baño, aquí está también, solo que tenemos esta situación. Ya vamos a verificar eso. Si acá, vea, he seleccionado ropa, me aparecen los artículos de ropa. Si selecciono accesorios, aparecen los artículos de accesorios, pero aparecen estos espacios en blanco. Ya usted sabe por qué nos aparece. No es la manera correcta de asignar los nombres como lo hice hace un momento. Si selecciono baño, solo me aparece, pero como que si yo estuviera seleccionando algo en blanco, en verdad no debería de aparecer. Aquí ya delimitamos que de acuerdo a lo que vea en esta categoría, ya no me muestre todos los artículos como hace un momento, sino que solamente me muestre los artículos correspondientes a esa categoría. Ya. Eliminarlos porque el punto es que como aquí habían, eso es como lo uno encuentra más rápido hacerlo así, ¿verdad? Pero es mejor, voy a eliminar esos nombres porque en estos casos es mejor ir uno por uno. Y a accesorios, aquí le voy a eliminar el nombre, voy a eliminarlo, también voy a eliminar el de baño, voy a eliminarlo y el de ropa. Los voy a eliminar. He eliminado los nombres, por lo tanto, aquí ya tengo un error, que no me está mostrando nada. Lo que tenemos que fijarnos es qué debería de haber aquí en el origen. En el origen hemos utilizado la función indirecto de lo que vea en la celda E11. Eso es lo que hemos utilizado. Voy a asignar nombres nuevamente, pero voy a ir uno por uno para no tener el problema como si hubiese tenido un registro en blanco. Entonces ahí, o simplemente selecciono
Ustedes pueden crear el nombre como quieran. Datos, perdona, fórmulas, crear desde la selección. Cuando hacemos esto, tenemos que asegurarnos que hemos seleccionado desde el título. Y ya nosotros estamos seguros, ¿verdad? Que sí, quiero que me tome el nombre que tiene la fila superior, que se llame ropa. Y aquí vea, solo selecciono donde hay datos, ¿verdad? Donde hay datos. Entonces aquí yo puedo venir y decirle ese rango, pero no he seleccionado el título porque lo voy a hacer de una manera diferente. Accesorios. Y ya, pues yo ya le asigné ese nombre. Y aquí simplemente. Aquí, porque solamente son estos productos. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer? Porque aquí no es que solamente eso haya, ¿verdad? Si ya en la vida real hay miles de artículos, muchas más categorías. Entonces, aquí simplemente se va a delimitar a esos artículos. Aquí ya vuelve a funcionar. Vea, ya solo aparece, ya no nos aparece el espacio en blanco como nos aparecía antes. Si yo digo aquí accesorios, solamente los artículos de accesorios. ¿Está? Solamente los artículos de ropa. Pero de pronto aquí es necesario agregar más productos. Díganme qué otros productos ustedes agregarían en cada categoría. Ustedes me dicen, a ver si, no sé si es que están acá, no sé si están acá. Vamos a ver. Ahí quedamos en un. Enrique, en el baño podría agregar el jabón. Exacto. Ahí solo quiero que. Pasta, Ajá. pasta dental, no sé. Sí, ustedes no tengan. ¿Perdón? Cepillo. Champú también. Perfecto. Vamos a escribirlo así como lo escuchamos. Champú. Acondicionador, sí, señorita. Y ahí vamos agregando productos, ¿verdad? Exacto, Jocelyn, muy bien. Lo que pasa que esto. Si yo elijo baño, ya ustedes saben qué es lo que ha pasado. Hay que venir, porque como solo selecciono, dice que baño, si yo me voy al administrador de nombres y busco el nombre de baño, sigue teniendo el único producto que tenía. Claro, yo puedo venir aquí a modificar, ¿verdad? A modificar y decirle que ya no solo se refiere a una sola celda, sino que se refiere a todos estos. Pero imagínense que yo voy a estar en eso, digamos, vaya, ya lo modifiqué. Pareciera que no hay problema y en verdad podría no haber, ya nos aparecen. La cosa es que. Ustedes saben que estos datos están cambiando un montón. Ustedes saben que hay, ya en la vida real, hay nuevos productos, hay productos que no hay. El proveedor ya no nos dio ese, el proveedor nos trajo un nuevo producto. O sea, son cosas que pasan frecuentemente en el día. Entonces, es saludable que mejor hagamos tablitas. Pero que hagamos tablitas separadas, que no vayamos a hacer esto como una sola tabla, sino que mejor lo que voy a hacer aquí es insertar una columna y van a ser tablas de una columna. ¿Por qué no lo hago junto? Porque estamos hablando de categorías. En este caso solo estamos hablando de tres. Fíjense que aquí algo ha pasado, ¿vea?
en la categoría algo pasó, ¿verdad? Y hay me ha dejado, voy a ir a buscar un nombre, porque aquí una de estas columnas que acabo de modificar me ha ido a hacer un nombre que a saber qué es lo que me está tomando en las categorías. Había un nombre, ¿verdad? Que se llamaba así. Aquí voy a modificar. Aquí ya no me sirve, fíjese eso. Ahí ya no me sirve. Veamos, voy a modificar y dice que está de la I5 a la M5. Ajá, correcto. Pero ahora ya cambió esto, ¿verdad? Ahora esto ya no me serviría a mí. Tengo que venir a modificar. En la lista que hice aquí, me voy a ir a datos, voy a ir a la validación. Y como en el nombre yo originalmente le había puesto eso, pero yo he hecho un cambio. Entonces ahí creo, ya no me sirve eso, sino que ahí lo que tengo que hacer es ya dejarlo yo como separado, ¿verdad? O ya tener. Aquí voy a utilizar un control, digamos, lo voy a poner como por aquí, por ahí lo voy a poner, solo que voy a ocupar un pegado transpuesto. Aquí ya no están separados. Entonces yo también puedo hacer que esto, porque puede agregarse otra categoría aquí. O sea, yo puedo poner aquí mejor categoría. Aquí puedo hacer varias cosas. Las categorías ya no las tomo de aquí porque yo ya hice una modificación. Yo las puedo poner acá, porque aquí puede aparecer otra. ¿Cómo qué otra categoría creen ustedes que puede aparecer? Yo podría conservar ese nombre e ir al administrador de nombres y decir que el que se llama categorías lo voy a modificar, ya no es este, sino que ahora es este. Pero no lo voy a hacer porque quiero hacer lo siguiente. Dijimos que es mejor utilizar tablas, ¿verdad? Voy a hacer tabla esto porque aquí podemos agregar otra. Entonces voy a hacer la tablita, ya está hecha la tablita, pero esa tabla se llama tabla 1. Le voy a poner el nombre de categorías. Así se llama. Me dice que ya existe. Entonces, como ya existe, mejor lo voy a modificar en las fórmulas, administrador de nombres, en categorías, modificar. Le digo que ahora se vuelve a llamar categorías. Perdón, se refiere. Dale cancelar porque le vamos a poner otro nombre mejor a esa tabla. Vamos a poner. Eliminemos este nombre para no entrar en conflictos, porque de todas maneras este ya no sirve. Lo eliminamos. Mejor lo eliminamos. Lo eliminamos y aquí obviamente ya no tenemos, aquí vamos a tener un problemita pues porque ya no tenemos ese nombre, la lista no nos está desplegando nada. Entonces ahora sí, con toda confianza yo puedo venir y decir, ahora sí le puedo asignar categorías a esa tabla. Ay, me dice que existe, pero yo de acuerdo que ya lo borré. Y si no, vamos a tener que ponerle otro. Ah, es que era el rango el que se llamaba así, ¿eh? Pero no importa, ya no aparece. Sin embargo, me dice que todavía existe. En días, pero yo no lo veo. Bueno, pues vamos a dar otro nombre. Yo no lo veo, pero no veo algo que se llame así. Llamémosle de otra manera, pues la vamos a llamar. En singular, vaya. Para no entrar en conflicto, lo puse en singular. Ahora
seleccionar este. Ajá. Ok. Vamos a venirnos aquí a los datos. Voy a quitar la S. Sí, porque es un nombre que tampoco me está aceptando. Pero si lo selecciono, se llama así. Pero ¿cuál es el conflicto? Ustedes lo pueden ver. Dice, voy a buscarlo. ¿Dónde está? Pero es que aquí está. Así se llama el rango. Vamos a buscarlo aquí. Está. Que es que ya no existe, yo ya lo había eliminado. Y si no, pues pongámosle otro nombre, pero la tabla se llama categorías. Voy a nombrar datos, la validación. Con este nombre no me lo acepta. Y a pesar de que dice que existe, con este nombre. Voy a quitar. Si tiene que ser. Lo voy a hacer de la manera tradicional que no lo quería hacer así. Pero bueno, vamos a irnos así y vamos a seleccionar ese rango. Y entonces decíamos, esto lo vamos a hacer tabla también. Vamos a hacer tablita cada una de esas, a aceptar y se va a llamar la tabla. Ah, es que bueno, voy a encontrar con los mismos problemas ahí de nombre. Vamos a ponerle a este una tablita y le vamos a poner que se llame solo accesorio 2 le voy a poner. Se llama esa tabla y esta otra se llama tabla y la vamos a poner baño. Baño 2. Entonces, pues aquí vamos a ir a revisar la validación. Y aquí sí estamos bien, ¿verdad? Porque lo único que queremos es que estos artículos dependan de esta categoría. Entonces esto sigue estando bien porque estamos en E11. Entonces aquí pues nos va a seleccionar. Vale, ya nos dimos cuenta que antes que solo teníamos un producto, nos mostraba solo uno. Cuando ingresamos los otros productos, ya nos mostró los demás. Si digamos aquí, seleccionamos, decimos, por ejemplo, creo que hay una cosa que se llama cartera. Vamos a elegir bolso. Ya ustedes saben qué es lo que sucede cuando trabajamos con tabla, ¿verdad? Vamos a ir a revisar a los accesorios. Saber que ya nos apareció bolso. Entonces, esa es la ventaja de que solo tengamos
simples rangos de datos, ¿verdad? Que se fijaron que cuando no teníamos una tabla, la lista no se actualizó. Pero cuando ya tenemos una tabla, ustedes ya saben la ventaja de eso. La ventaja de tenerla es que, pues, automáticamente se nos actualiza la lista. Sí, aquí vamos a ver qué sucedió con el error que nos dio de las categorías. Al final, ¿cómo quedó? Ah, pues es que lo hice, pero no es esa la idea, porque si yo aquí quiero agregar otra categoría, veamos. Veamos, vamos a revisar ese nombre, porque es que no estoy a gusto. Dice, categoría tiene esto, modificar. Y ya no nos lo muestra. Lo voy a eliminar porque creo que no lo estamos utilizando ahorita ni lo puedo eliminar. Creo que no lo estamos utilizando. Para otra cosa, ¿verdad? Le voy a llamar tienda. A ver qué sucede. Le voy a llamar tienda. Se llama tienda. Y si yo voy acá a datos, a la validación, y le digo que se llama tienda. Es como una cosa es el nombre de la tabla y la otra le voy a llamar a esto le voy a llamar tienda y vamos a ver qué pasa en la validación acá. Dejando sin está dejando sin vamos a ver qué pasa aquí. El nombre ahí está. Voy a ver qué sucede si agrego. Aquí no va a pasar nada porque como le pusimos un, no es dinámico porque va de la 2 a la 4, yo tendría que venir a modificar aquí. Pero me dice que hay un problema. Voy a ir a revisar a los nombres. Porque este comportamiento debería de ser el mismo, ¿verdad? Si se actualizó algo, esto también se debería de actualizar. Entonces, voy a hacer la modificación de estas categorías. Pero esto es lo que no. Y en juguetes, pues como no tenemos creada la categoría juguetes, ¿verdad? Pero sería lo mismo. Yo podría crear aquí una categoría de juguetes y seleccionar y poner ahí algunos productos. Y hacerlo tabla, pues, hacerlo tabla para que la tabla tiene encabezado, ¿verdad? Recordemos de que tiene que tener encabezado. Y ahí pues. E ir a nombrarla. Recuerden que esto crear desde la selección, que nos cree el nombre justamente ese que dice juguetes. Y ya nos aparece, ¿verdad? Estas son las listas entonces que podemos utilizar. Así también podemos usar la validación de datos con la función indirecta, ¿verdad?
sé si tengan ustedes alguna pregunta que quieran hacer, algún tipo de participación, consulta, todo quedó claro, todo está bien. Todo bien. Excelente, vamos a quedarnos hasta acá. Este sería el tema que correspondía para hoy. Les espero el día de mañana para continuar con algunas funciones más. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Feliz noche, Lee. Gracias. Feliz noche, un gusto.